Castillo Terrones, presidente constitucional de la República del Perú. Te hago entrega de la insignia y bastón de mando, símbolo de autoridad como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, comprometiéndolo a velar por nuestra institucionalidad. Señor Presidente Constitucional de la República, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, nos comprometemos a continuar trabajando con esfuerzo y dedicación por la seguridad y el desarrollo de nuestro amado Perú. A continuación, presentación del señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los señores comandantes generales de las instituciones armadas y la Policía Nacional del Perú. General de Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. General del Aire Jorge Luis Chaparro Pinto, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. General de Ejército José Alberto Vizcarra Álvarez, comandante general del Ejército del Perú. Almirante Alberto Alcalá Luna, comandante general de la Marina de Guerra del Perú. General de Policía César Augusto Cervantes Cárdenas, comandante general de la Policía Nacional del Perú. ¡De queso! El pueblo peruano reconoce la labor que históricamente ha realizado las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en defensa de la integridad de nuestro territorio y el orden interno, protegiendo a nuestra nación ante cualquier peligro, preservando el principio de la libre determinación de los pueblos. La defensa de los derechos humanos y la no intervención en asuntos externos. Como presidente de la República, pero sobre todo como hombre del Perú profundo, conocedor de las necesidades históricas de nuestras hermanas y hermanos de todos los rincones de la patria, quiero rendir homenaje a los valerosos peruanos que dieron su vida en Junín y Ayacucho para lograr la independencia del Perú y de América. Nuestras Fuerzas Armadas han intervenido en la defensa de nuestros límites, en las acciones de integración con los pueblos alejados de nuestra patria, en la lucha contra el terrorismo, en las acciones de rescate y ayuda humanitaria ante los diversos fenómenos naturales que suelen afectar a nuestra población, como recientemente en el sismo que afectó al norte del país. Hoy, nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional enfrenta uno de los desafíos más graves de nuestra historia, como consecuencia de la pandemia causada por el COVID-19. Es por ello que reconocemos su intensa labor en favor de nuestros compatriotas del interior del país, como el Plan Taita, así como también rendimos homenaje a aquellos soldados, oficiales, suboficiales y personal de las sanidades de nuestras Fuerzas Armadas y policiales que dieron su vida en defensa de nuestros compatriotas en plena pandemia. Agradezco la entrega de nuestras Fuerzas Armadas y policiales en esta tarea diaria de luchar juntos contra las desigualdades, contra la pobreza y contra la injusticia social. Estimados compatriotas, estamos iniciando el tercer siglo de nuestra vida de independencia, estamos viviendo el inicio de una nueva época,
en donde las Fuerzas Armadas y Policiales trabajarán junto a todos los peruanos y peruanas para eliminar todo vestigio de discriminación, de desigualdad. Invoco a todos los oficiales, suboficiales y personal civil y militar de nuestras Fuerzas Armadas a inspirarse en el profundo espíritu patriótico y de servicio a nuestros héroes nacionales y poner su disciplina, su coraje, su amor por el país al servicio de los más necesitados. En mi gobierno recorreremos todos los rincones de la patria para escuchar y trabajar con todos los niveles de gobierno y de la población organizada para atender las necesidades más urgentes que tiene nuestra población. Luego de 200 años de vida independiente, invoco a la unidad de todos los peruanos, incluyendo a todos los hombres y mujeres de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y Policiales, para, inspirándonos en nuestro pasado glorioso y milenario, avancemos juntos en paz y unidad, para superar las diferencias estructurales que como sociedad hemos conservado desde nuestra independencia. Los invoco también a que todos escuchemos las voces de los peruanos y peruanas más necesitados, las voces de nuestras comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, de los trabajadores informales, de las familias más pobres, de los desamparados y desocupados, de los enfermos, de nuestros ancianos, de los discapacitados, de los minusválidos, que día a día luchan por sobrevivir en condiciones sociales y económicas difíciles para salir de la grave crisis sanitaria que afecta a los más vulnerables del Perú. Tal como lo mencioné en mi mensaje del 28 de julio, mi gobierno del cambio ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo, lo que se expresará también en la política de defensa de nuestros intereses como nación y en el cual el papel de nuestras Fuerzas Armadas es muy importante para lograr la salida de la crisis económica, apoyando en el fortalecimiento de nuestra agenda social de los pueblos. Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policiales, señoras y señores, miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, los animo a mantener viva la mística que ha caracterizado a las mujeres y hombres que han forjado la historia de nuestra patria y trabajar junto con todo el pueblo peruano para lograr un Perú más inclusivo, más tolerante, que a partir de nuestras diversas visiones sepa construir un futuro más digno, más solidario, más humano para todos y todos los peruanos. Muchas gracias. ¡Vive el Perú!